hoy con Julio nos toca despedir a la querida promo 18. Le proponemos hacer este ejercicio, ¿verdad? Cerrar unos segundos los ojos para recorrer las sensaciones que los acompañaron desde que ingresaron por aquella puerta de Rivadavia 713 a primer año. Algunos conociendo el colegio, otros desde otras escuelas. Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Sarmiento y desde Salta también. ¿Cómo olvidar la ansiedad de los primeros días? Hasta que se sintieron más seguros y comenzaron a probar los sabores del kiosco, aunque también profesores, porteras o algún que otro padre acercaron al colegio ricos bizcochos. Delicias de naranja y de manzana quisieron llegar de la mano de algunas compañeras. Las tortas fritas de todos los actos patrios y otras prometidas que todavía no llegaron. La incertidumbre, el desasosiego, estuvieron presentes en momentos claves. No tengo la fotocopia. Me quedé sin tinta en la impresora. No puede imprimir el trabajo práctico. Ni que hablar del sueño y el cansancio de esas largas horas de estudio antes de una prueba, recién llegado del festival de patín o de aquel torneo de fútbol que ganaron. El calor de aquella pava eléctrica que nos acompañó desde el año 2014. De la olla que no debía superar los 80 grados. De la última convivencia en el rugby, que estuvo cerca de los 40 grados. Del frío, de las mañanas de invierno en bici hacia el colegio, luego todos muy cerquita y acurrucaditos cerca del calefactor. La noche bajo las estrellas en Mendoza. Y el no sentir los pies en el gomón navegando por el cañón de la Tuerca. La alegría de compartir un karaoke en el colectivo en todos los viajes, y el que se quedaba dormido perdía. El encuentro con otros compañeros de colegios de Espínola en Mar del Plata y en Jujuy este año, bailando aquel famoso pasito de Colladance. La música fue muy importante en los recreos para despejar la mente y la tenencia del parlante aún más. Siempre había argumento para un rato más. En eso descollaron los especialistas en defensa de todo tipo de causas. Cosas pendientes. El picadito de fútbol que los varones todavía no se animaron a jugar. La resolución de unos cuantos acertijos que les dimos. Y entre las ganas de irse y quedarse en el colegio, vamos tomando conciencia de que la vida es un largo sendero, con muchas historias que finalizan, pero que dan lugar a que otras comiencen. Ese sendero, como dice Julio, es más fácil si lo transitamos con amor. Nuestra función en estos años fue, además de acercarlos al conocimiento en los distintos espacios curriculares, ayudarles a adquirir habilidades necesarias para superar los mayores desafíos de la vida. Por eso no tengo miedo a las no que se les presentan. De aquí en adelante, conviértanse en entrenadores de sus propios sacrificios. Pónganse a luchar contra la frustración y siempre con mucha actitud. Permítanse espacios para el aburrimiento, ya que es el momento en que la creatividad despierta, y no llenen esos espacios con el uso de la tecnología, verbigracias, celulares, Netflix, etcétera, etcétera. Pasen una hora al día al aire libre,
conéctense emocionalmente con la gente que los rodea. Sonrían, abracen, bailen, canten y disfruten de la vida. Dios los ama y el Espíritu Santo los acompañará siempre. Nosotros aquí estamos, las hermanas rezando por ustedes, los profes y toda la comunidad educativa esperando sus buenas noticias para poner en la cartelera. Los queremos mucho y hasta siempre.